Vamos a ver mantenimiento y operación básica de esta barredora Bros RJ350. De este lado tenemos nuestra placa de identificación, donde viene el modelo y la serie para cuestiones de traslados. Este equipo cuenta con sistema de riego. Por aquí tenemos el tanque, viene su bomba para el riego y su flauta con sus aspersores. Por acá tenemos el cepillo, que es la herramienta de trabajo de 8 pies. Tenemos el compartimiento del aceite hidráulico y aquí está la mirilla para verificar sus niveles. De este otro lado tenemos el compartimiento del diésel, muy importante utilizar diéseles de primera mano para evitar tener problemas en nuestro equipo. Por este lado tenemos el área de los filtros de aire primario y secundario, muy importante hacer sopleteo de ellos después de cada periodo. Esta barredora cuenta con un motor John Deere 4 cilindros y por acá podemos ver el filtro del aceite, acá tenemos el filtro del diésel, el tapón para ponerle el aceite de requerir y por aquí tenemos la bayoneta para checar nivel. De este lado tenemos nuestro acumulador. Por este lado tenemos el compresor del clima. De este lado tenemos el tapón del radiador para el refrigerante. Una vez revisado niveles, ya podemos iniciar el equipo. Aquí nos encontramos en el área de trabajo, nuestra consola. Vamos a dar llave. Activamos el cepillo y si queremos acelerarlo, ahí quedamos.